depois consigo vestir. Bom, vamos saber isso, não? Pareceria que era... Pareceria que la obesidad no tuviera que ver nada con el paciente. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? En el momento que el paciente llega al servicio de urgencias, estamos promoviendo la reducción del paciente al ponerlo en ayuno. Pasa observación de alguno de los diferentes servicios, ayuno nuevamente. Y vamos a ver cómo esto que el paciente de la tercera edad les perjudicia. Ahora, el otro extremo es la obesidad de los pacientes de la tercera edad y el otro es la sarcopenia de estos mismos pacientes. Pero lo primero que tenemos que hacer es saber valorar cómo lo vamos a hacer para identificar estos pacientes. Bueno, nutrición en la tercera edad. ¿Qué es la nutrición como tal? Es la esfera física. Es la esfera física de la evaluación funcional de los ancianos. Debe incluirse la evaluación del estado nutricional de estos pacientes. Y yo observo este paciente que va a tener. Está catéptico. Muy probablemente para poder salir de sus problemas médicos de base, pues va a tener muchos problemas. La hipotermia, la respuesta inmune alterada, los cambios en los mismos órganos internos que puede haber por el mismo mal estado de nutrición, nos va a afectar. Entonces, ¿qué es mal nutrición? Cualquier desorden de nutrición, incluyendo la deficiencia, claro, ingesta de los nutrientes. Todos los nutrientes pueden ser uno o varios al mismo tiempo. Alteraciones en el metabolismo de los mismos o la sobrenutrición, en este caso la obesidad o sobrepeso. Entonces ese es un estado de malnutrición. Todavía no definimos si está desnutrido o está obeso. También estamos hablando de que hay una malnutrición. Aquí dice que el estado nutricional óptimo es un componente importante de salud, mucho más en el anciano. Muchos de ustedes no iniciaron el día, continuaron sus actividades antes de desayunar. Muchos de ustedes no vinieron aquí a la clase sin haber comido. Otros con las necesidades en que venir comiendo, ¿no? Que vienen del trabajo, ¿sí? Imagínense los pacientes de la tercera edad. Si no comen, ¿qué pasa? Su estado inmune es alterado. ¿Los deportistas cuántas calorías requieren al día? Muchas. ¿Más de lo que? ¿Más que tú? Sí. Bueno, ¿cuánto es el cálculo? ¿Más por seres cuánto necesitas? 4,000 calorías. Si no, no logra ser ese deportista de alto rendimiento. Si un deportista de alto rendimiento necesita todos. Y ustedes creen que un paciente de la tercera no es de alto rendimiento. Pues sí. Porque contra quién tiene que lidiar. Ya lo vimos la clase pasada. De 2 a 3 patologías certificadas. De 4 a 5 cuando se diagnostica en un piso de alguna especialidad. ¿Sí? Y posmortem, más de 10. Entonces es un estado metabólico permanente con el que tenemos. Ya vimos una vez pasada también los cambios físicos, mentales, sociales, sanitarios, tienen un grado que tienen un grado de crecimiento, pueden afectar este estado nutricional del paciente. La misma demencia no los va a llevar a que tengan necesidad de cambios sociales, las hambrunas. Un factor etiológico y los factores sociales para la nutrición son las guerras. Cuando hay huracanes, cuando hay desastres naturales. Cada vez hace más evidente la importancia de una alimentación para el crecimiento saludable. Por lo tanto, así como vivimos cuando vivimos diabetes, somos lo que hemos comido. ¿Sí? Y para el paciente de la tercera edad esto es importante. ¿Eh? Comemos en exceso,
tenemos sobrepeso, comemos poquito, mal, tenemos cierto grado de sobrepeso. Y no es lo mismo de condición a anemia, ¿no? Que muchos pacientes dicen, no doctor, es que no estoy anémico, ¿cómo puedo estar desnutrido? Y son cosas muy diferentes. Yo puedo estar desnutrido y no tener anemia, tener anemia y tener nutrición, tener ambas. Por lo tanto, es necesario reconocer la importancia de la nutrición y la obesidad para poner en práctica estrategias adecuadas para la prevención e intervención de las personas de la balanza. ¿Para qué? Para poder permitir un pronóstico al paciente. El pronóstico va a estar influenciado mucho, lo vamos a ver entre hoy y mañana, qué tanto influye esta nutrición sobre el paciente. Y entonces, como lo definimos la vez pasada, vamos a tener dos grandes grupos de pacientes. ¿Paciente qué? Funcionar. ¿Cómo? Funcionar. ¿Funcionar y no funcionar? Miren aquí este paciente. Corre, salta vallas y toma. ¿Sí? ¿Es un pronóstico? Entonces, personas que nunca tienen ningún, que no tienen ninguna enfermedad, mantienen una actividad activa, tienen una vida activa a pesar de los cambios fisiológicos asociados a la vida, mantienen un correcto estado de nutricional, por lo tanto es funcional. Por el contrario, no funcional, los pacientes con enfermedades crónicas o con discapacidad y con procesos agudos. Porque tanto tiene alteraciones en los marcadores del estado nutricional. Por lo tanto, doctor, ¿cómo empieza a diagnosticar las infecciones en pacientes? ¿Cómo ves? ¿Qué empieza a hacer? Bueno, si su apariencia física, ¿qué le evalúa? Desde que llega a estar en los. Bueno, ya se ve como que pálido. Pálido, hoy sí no anda como cansado, sino muy poco. ¿Qué más? Lo pesa, ¿no? Lo mide. ¿Qué más le haces? Ya, te toca revisar, ¿no? ¿Uñas pintadas? Gracias.
edema. Si hay edema, ¿qué hay? ¿Perdón? ¿Cuál es lo que es? Agúmico, por el veneno. Y entonces ahora yo que le pido de elaborar bolos. Ya, considero que esto va a ser esa. La quinta. La mirachi. La mirachi. Uno. Se pide alguno de los negro. Alguna. Y la mirachi que le busca. No le gusta que no se unimos. Pues si la vea, si no un paciente con mal infección, que no se unimos. Lóbulos blancos. Pero como lóbulos blancos. Si en células espinosas puede haber exceso de nutrición, ¿por qué haces? Pero ¿y cómo lo pongo? Porque no. No, pero la VIH nada más. ¿Por eso? Ah, no, la VIH, no, yo estoy pensando en un protis. No, la pura VIH, protis, ¿no? Protis para ver la morfología. Pues son los linfocitos. Células reguladoras. ¿Cuánto es el valor normal de los linfocitos? 20% de la una vez más cuánto es el normal de uno. Y de aquellos, y diferenciarlos de aquellos que son el proceso propio de envejecimiento. Por lo tanto, aquí dice que es una tarea ardua y no siempre resulta. Pues voy a ser muy clínico, pero después voy a apoyar de los paraclínicos para poder emitir un cambio diagnóstico. ¿Cuál es esa valoración nutricional? Ahí forma parte de la valoración genética integral que ya habíamos visto. Ajá. Para tratar de definir su estado. Nos valemos de qué? De los métodos de valoración nutricional como la picometría, laboratorios, antropométricos, físicos, para poder diagnosticar a ese paciente. Pues los objetivos de la valoración va a ser identificar y cuantificar causas y consecuencias de la malnutrición, valorar la morbi mortalidad que presenta ese paciente por la malnutrición, y valorar si el enfermo se va a beneficiar de algún soporte nutricional que yo le pueda dar en ese momento. Y esta es la forma en que yo voy a abordar la nutrición. Primero voy a ver si existen factores de riesgo para esa desnutrición. ¿Cuáles serían esos factores de riesgo? Que yo llegue con ustedes y le diga un abandono social, ¿qué más? Que sea de escasos recursos, ¿qué más? ¿Cómo la alimentación? Funcionalidad. Funcionalidad. ¿Cómo la alimentación? ¿Come o no come? ¿Qué más? Educación. Sí, o sea, si el paciente está en la educación. Procemos esto. Yo te metí a la educación. ¿Estoy ligando algo?
factores de riesgo para la desnutrición. Todas las enfermedades, la comorbilidad, y si existe comorbilidad, qué más está asociado a eso? ¿Qué más? Si tengo comorbilidad, ¿qué necesito para medicamentos? Esos son factores de riesgo. Hay medicamentos que no nos producen hambre. Díganme tres ejemplos. Todo le queda en formina. Metronidazol. Ajá. Hay muchos de ustedes han tomado metronidazol. Se les va la piel, ¿no? Bueno, una vez que ya dije que vi esos factores de riesgo, entonces ahora sí me voy a los hábitos alimentarios del paciente. Si el paciente es de algún lugar en especial donde consume ciertos alimentos, si el paciente de repente a los 80 años se volvió vegetariano, ajá, puede ser. ¿Okay? La exploración general que ya más o menos vimos, parámetros antropométricos, bioquímicos y, e inmunológicos. ¿Qué parámetros inmunológicos se les ocurre? IgE, IgA, IgM, pero ¿contra qué? ¿Sí dice IgA? Pero acá, pero IgA contra qué? ¿Qué me dijiste? ¿Sí, IgE? IgE. Sí, sí, está aumentada, pero hay muchas cosas que se... Muy complicado, ¿no? ¿Sabe qué hacemos en el seguro de Palermo? Consideramos a todos potencialmente con parasitosis. Ya no mandamos laboratorios, todos pasan por su administración, por los costos, sabemos de los costos. Imagínense, vamos a hacer a toda la población mexicana IgE. Otra forma. VH. VH, linfocitos. Vacunas, ¿cómo? ¿Cuál va? Vacunas, la reacción. Orgánica, ¿no? Puede ser. ¿Sí? Si mi respuesta está bien, ¿sí? ¿Sí? Lo vemos en la... Entonces vamos a valorar eso, lo inicial, que son los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tengo que sospechar? Porque mi paciente tiene una malnutrición. La población anciana es un grupo de mayor riesgo de problemas nutricionales, tanto por el propio proceso de envejecimiento que se produce como la capacidad de regular la ingesta de alimentos. Entonces tengo que preguntar al estado nutricional si tiene pluripatología, comorbilidad, polifarmacia, presentaciones atípicas de la sintomatología, complicaciones clínicas y, como lo vieron ayer, síndromes geriátricos, tendencia a la cronicidad, incapacidad y gravedad, ¿sí? Estos serían factores de riesgo. Otros factores son cambios físicos, psíquicos, sociales y económicos. ¿Se acuerdan que cuando vimos la cirugía integral, cuando un paciente se cambiaba de su entorno, tenía cambios? Y solamente los que se adaptaban lograban subsistir, los que no, créanme que sí le caen. Consistencia de patologías muy prevalentes en este grupo de población, como la depresión, la alteraciones cognitivas, puede llevarnos a alteraciones de la nutrición. Cambios en el tracto gastrointestinal, los factores, disminución de la capacidad de asimilación del gusto. Acuérdense que los abuelitos ya, aunque le den una pizza que lleve 3 quesos, 4 quesos, 5 alimentos, ya no se les apropia, no percibe ningún sabor. Alteraciones del olfato, sobre todo si también fueron fumadores, ya no van a tener el sentido del deseo de comer. Disfagia, ilusión esofágica lenta, disminución de los receptores de vitamina D y el intestino. ¿Sí? Estos también son factores de riesgo. Si el paciente tiene esto, probablemente llegue a cierta desnutrición. Las enfermedades crónicas van a encontrar que son casi todas. Enfermedades cardiológicas,
todas, sobre todo cuál. Insuficiencia cardíaca. Todo el paramilitarista es insuficiencia cardíaca. Nada más que no le puede ser que lo que es el infarto, la hipertensión, las cardiopatías, todo nos lleva a insuficiencia cardíaca. Enfermedades pulmonares, también todas, nos llevan a cierto grado de que un paciente tiene cierta infección, los cánceres, la artritis reumatoide, infección por el Helicobacter pylori, colestasis, una mala absorción, el proceso gastroesofágico, el estreñimiento, continencia de esfínteres, hipertiroidismo, pacientes de obesidad que todavía consumen muchas cantidades de alcohol, mal de Parkinson, inclusive depresión. Patologías psiquiátricas, sobre todo cuál, depresión, demencia, paranoia y anorexia nerviosa. ¿Okay? ¿Y fármacos? Factores de riesgo. El paciente está tomando toda una lista de medicamentos que incluyen estos, muy probablemente tenga poco apetito, los siecas, todos los analgésicos, los antiácidos que toman para los efectos secundarios de los analgésicos, los antialérgicos, los antibióticos, antibacteriales, antidepresivos, beta bloqueadores que producen los cambios de calcio, la proteína, biótica, laxantes, años, producimientos, esteroides, es decir, la canasta básica de medicamentos. ¿Sí? ¿Cuál es la canasta básica de un paciente que sale? Cuando sale de la consulta, la corrida. ¿No hay formina? Sale con los analgésicos, con analgésicos, antiácidos y hipertensivos, y los complejo B ácido fólico y sulfato ferroso. ¿Ah? Porque acuérdense que el complejo B cura todo. Llega con el doctor y le dicen, si me olviden las cosas, complejo B. Si me saco el cabello, complejo B. Que me siento cansado, complejo B. Que es que no tengo ganas de hacer nada, pues complejo B. ¿Sí? Entonces, lamentablemente el paciente, si no sabe, y dice el doctor, se vuelve juicioso, y dice, bueno, yo no voy a dar tanto medicamento que yo complejo B. Cuando quiere salir el paciente, cuando el paciente le dice, ya el paciente va a salir ya de la consulta, le dice al doctor, mi complejo B, se lo gana a pedir. Digo, porque por ejemplo, a mí yo practico, ahí es lo mismo todo. Aquí, ¿cuál es el medicamento más importante que ustedes tienen que conocer en el la digoxina? ¿Por qué? Porque es muy fácil alcanzar su toxicidad. Tiene un límite muy estrecho de toxicidad. Dígame síntomas de toxicidad digital y ¿de toxicidad qué, verdad? Digital y carota. Perdón que lo haga así, nuestro suicidio carota. Cali Snake, ¿no? Tiene ortopnea. No, dígame cuatro. Hoy es el día de la fama. ¿Esofagia? ¿Perdón? Cambio de coloración. ¿De qué? De los pulpejos. ¿Cambio de coloración de los pulpejos? ¿Ya venía? ¿Puede no? No, falso. A ver. Cambio de la visión, de los colores, ¿verdad? Amarillo. Un amarillo, a ver, otro. Bifeminismo. Todas las líneas se pueden abrir en la de base o abrir. ¿Qué más? La cuenta. Algo más clínico. No, eso ya es. Clínico, que yo llegue y me diga, señor, que me diga, doctor, se me va inmediatamente a los niveles éricos. Se congestiona. Se congestiona en el clima. No. Supone que lo que hace es que haya mejor contracción. Pero ahora tiene líquidos también. Falso. No puedo estar con las sábanas. Ahora contacté la regla de base y como digo, ¿no? Entonces, como siempre.
yo ni estrecho puedo tener cualquier otra alimentación. Pues ya no, no me aplica ni practicar áreas de pública. Clínico, no. Al contrario, si yo soy cardiópata y ahorita llego con disnea, ¿qué sospecha? Variante de cardiopatía. Clínico. Sí, dije, no habrá disnea. Es diarrea. Pues un paciente con encima, ya con diarrea, tiene que descartar que, y además tiene que descartar esa presión, y además, y de repente, ¿qué se dicen? Bueno, ahora voy a tomar un eléctrico, un electro urgente, luego le indiqué a niveles éticos de dioxina, entonces tiene intoxicación digital. Y los pacientes de la tercera tienen un índice muy estrecho. Porque en cuanto viene la cabeza, todos los demás todavía se dicen, ay, de hecho guardanse. Mira, ¿cuándo viene la cabeza? Punto 5, ok. La nueva presentación de la biopsina a partir del día de hoy es de punto 5. Por lo tanto, ¿cuánto va a dar de biopsina a día de hoy? Hay gente que lleva su consulta a los 80 años. Es como la vitamina. Anda, que si le haces daño a la garganta,
Entonces llegué a un